nieto mío. Nieto suyo. ¿Qué fue lo que pasó con la criatura? Estaban quemando goma para allá en una esquina y llegaron los policías, tiraron una desgracia bomba lacrimógena y yo estaba dándole leche al niño en mi casa y se me desmayó y tiró besa vomitando y de todo. Y se muere, le fajó a Petra también, yo también hay cuartel, que no somos locos. Gracias a nuestro padre, doctor Álvaro, los amigos, a nuestros colegas Julio, Eury, Víctor, Fundo, Archa. Estoy aquí en Pimentel, precisamente en una huelga que busca que les resuelvan el problema que en el tiempo se le ha ido acumulando, como la construcción del puente que comunica a Pimentel con Cotuí sobre el río Camú, y también por la construcción de la carretera Pimentel-Las Guarnas, como la construcción de la carretera Pimentel-Nagua. Hay 20 detenidos en este momento en San Francisco de Macorís, hay cristales rotos y hay además una niñita que en el lanzamiento de una bomba por parte de la policía de 2 meses y medio, pues está en este momento con oxígeno en el hospital de Pimentel y con quien nos encontramos, pues con su madre aquí. Se va a morir la doña si la dejan. Dime, cuánto abuso, ¿eh? ¡Sáquenlo, Ernesto! ¡Sáquenlo! ¡Ernesto, tienen que sacarlo de ahí! Casi mata a un señor ahí con una bomba que tiraron. Está bien, oye. Y hay una niña de 2 meses y medio. Está bien, escúchame a mí. Súbete, súbete. 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 Súbete.